la compra. Bueno, que tomen cartas sobre el asunto, la policía, que busque esos delincuentes que lo mataron, porque era un niño muy tranquilo. Aún él estuviera en eso, que él estaba vendiendo su cosa, pero él no se metió con nadie, él nunca mató a nadie ni nada. Y yo le digo justicia, eso es lo que yo pido, y que lo agarren. ¿Qué edad tenía su hijo? Él tenía 22 años, nació el 13 de junio del 2022. Desde 2002. ¿Dónde vivía este joven? Él vivía aquí en Ugamba con la hermana, pero él se crió en San José de Senoví. ¿Le ha tenido problemas él? No. ¿Nunca? Nunca, nunca, con nadie. ¿Vio el video cuando lo estaban ultimando a su hijo? Sí, ahí están los tres. Los tres que llegaron. ¿Qué espera ya usted de las autoridades? Las autoridades que cumplan, que hagan justicia y que lo busquen a esos delincuentes, porque son delincuentes, ¿verdad? Hacerle cosas así a él. Ellos lo cogieron, él estaba sentadito ahí con su cosa y ellos llegaron como matatanes a acabar con ellos. ¿Cuántos disparos le dieron a su hijo? Fueron 7 en cada brazo y en todos los lados. Ya usted sabe. ¿Cómo se llamaba su hijo? Henry Heriberto Moreno.